se empataban a comienzo de semana y veremos, ¿no?, qué es lo que pasa el día de hoy, porque al comenzar la partida todas tenemos ya sus primeros baneos, por tanto Fiora y Akali, ¿no?, que va a banear Wukam, Fix en la top lane muy priorizados. Sin embargo, Zerozon, que se va a ir a lo básico, ¿no?, a banear esa mid lane tanto con Ziggs como con Korn. Esos dos campeones de escalado, ¿no?, de limpieza. Además, a Cap ya sabemos que le encanta especialmente ese Ziggs. Aparte de que, por supuesto, ¿no?, está en el meta muy, pero que muy fuerte. El otro campeón que más le hemos visto utilizar es precisamente también esa Orianna, que ahora mismo Zerozon pues podría intentar denegarle también, a ver si consigue sacarle de alguna manera de esa zona de confort. Pues vamos a verlo, porque vamos a tener Camille en el carril superior o en jungla. Frost, que ya le hemos visto con este campeón para la primera jornada. Para esa jungla, efectivamente. Aunque también aparece un Gragas, ¿no? De momento ya tiene un par de picks disponibles Frost para llevarse a la jungla. Además, dos picks se juega espectacularmente bien. A ver con qué respondía. Sobre todo tengo ganas de ver ese carril central de Wukam, porque, como tú comentas, no tiene Korki y Ziggs, uno de sus picks más priorizados junto a Orianna, que se la ha llevado Zerozon junto a ese en esta segunda rotación. Se van a quedar con Chaya los chicos de Wukam. Para la de Garry y Renati, aunque hace auténticas delicias para los ojos verle con este campeón. Y Zerozon, que parece que va a responder Flamer con Ezreal y Wukam para la jungla. Creo que se le ve bastante cómodo precisamente con ese Wukong. Lo jugó en las dos partidas de la semana pasada, no le fue del todo mal. Inver, que ya nos enseñó también, por supuesto, esa Serafina, así que podría ser una de las selecciones, aunque en esta ocasión se va a quedar con el Braum. Por lo tanto, van a jugar aquí con los Flex. En principio, todavía nos quedaría saber un poco dónde iban a ir ese Gragas y esa Camille, pero visto lo visto, yo creo que va a ser Camille para Swiggin y Gragas para Frost. Pero queda, ya te digo, una composición bastante, bastante interesante. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Ya de primeras, lo que sí que sabemos a ciencia cierta todas es el hecho de que Cap se va a jugar a la Seración en ese carril central. A falta de nada, 15 segundos de que suape en posición campeón entre Swiggin y Frost. Parece ser que va a ser lo que tú dices: Gragas para la jungla y Camille al carril superior frente a secundarios. Alguien con un poquitín más de rango, ¿no?, que le pueda pokear. Y acababa cero con su composición. Por una Janna, acompañando a Ezreal, un poquito de pokeo, como siempre, composiciones con Lux, que es la que solemos ver, y esto es muy simple, ¿no? Wukong y Darius poniendo el pechito, Lux, Orianna y Ezreal, venga a pokear, y evidentemente, ¿no?, con support de peel como puede ser Janna, la composición que funciona espectacularmente bien también. Estos support de peel que poco a poco van ganando, ¿no?, un poquito más de presencia. Es verdad que vimos también Ivy jugó esa Janna también en la jornada 1. Poco a poco van asomando. Vimos también, por supuesto, Serafín. Vamos a ver si sigue un poquito el meta por este camino, porque yo creo que nos estamos ya cansando un poco de Alistar Braum, algún Rakan, ¿no?, por ahí, pero un poquito muy estancado quizás, ¿no? Parece que Lux era la que podía romper también un poquito esa monotonía, ¿no?, en los supports. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Janna, además, que me flipa, pero es un campeón que directamente aquí te lo buildeas con ese Rabadon de segundo ítem. Tal cual. Para priorizar, ¿no?, ese escudo. O sabemos, ¿no?, que escala también con AP, el escudo que das a tus aliados, incluso a las estructuras. Por lo que acaba siendo así, ¿no? Incensario ardiente por lo general de primer ítem. Bueno, evidentemente después de esa retención, desactivable de botas. Y luego con un sombrero mortal de Rabadon, que bueno, al final también prioriza un poquito ese daño, ¿no? No tiene precisamente poco daño respecto a esos tornaditos que, oye, quieras que no, que te meta alguno ahí a minuto 10, minuto 15, igual ¿sí? empieza a picar un poquito. Es un campeón, desde luego, muy molesto, ¿eh? Contra el que jugar viene muy bien, ¿no? También para evitar esas iniciaciones a campeones como Gragas, precisamente. Le puedes hacer la vida imposible porque puedes evitar que llegue a melee y con ello pues, pierde gran parte de su utilidad y su daño. Y luego pues esa utilidad en fase de línea, ¿no? Tanto a la hora de ayudar en los tradeos con el escudo, como por supuesto haciendo daño, que con esas builds un poquito más ofensivas. Parece que no te das cuenta, ¿no? Porque es una Janna, es un personaje que pone escudos, pero acaba pegando también bastante. Luego pues todo eso que decimos, ¿no? La utilidad en teamfight, que ya sabemos que es una locura. Para pegar, cuidadito, ¿no? Con lo que puede llegar a pegar Wukam en niveles altos de partida, muchísimo daño el que van a tener tanto con Gragas como con Serafín. En ese que está en ese carril central, en esos primeros minutos de partida, dándose contra Orianna, un campeón de pokeo, que a priori la línea se le debería complicar. Hablando de complicarse las cosas, el bufo rojo de Frost, que se le ha quedado a muy poquita vida, ha decidido dejarlo de lado, no puede perder mucho más tiempo el carajito de visión, que se lo tiene que hacer. Suerte que Wukong
estaba haciéndose el de carril superior, porque bueno, esos pequeños 5 segundos 10 se le podrían haber complicado al jungla en conjunto de Dukom, que bueno, son pequeños fallos que no estamos acostumbrados a verle cometer. Sí, sí. Y que al final, pues oye, te puede penalizar bastante, ¿no? Es un tempo que vas a perder y claro, esto lo va a aprovechar, por supuesto, Gray para intentar invadir, robar algún que otro campamento, aprovechando también esta presión brutal, ¿no? En el carril superior ya sabemos que Camille, pues en fase de líneas puede tener algún matchup que es un poquito más complicado. Al final, Darius te puede pusear muy, muy fácil, ¿no? En estos primeros minutos de partida, por lo tanto, es lo que ha permitido también este pedazo de atraco que le han pegado a la jungla. Bien, veremos si Feroz es capaz de hacer algo más, porque bueno, ya la diferencia de oro se empieza a notar, ¿no? 500 de oro arriba al conjunto de Zerozón, sobre todo, tanto en ese carril superior como la jungla. 500 solamente le saca Darius a la Camille, mientras que Wukong, bueno, un par de 200, 300 le va a sacar a su jungla rival. Un minutillo que va a quedar apenas todo para que aparezca este primer dragón, un dragoncito de océano. Bastante favorable al conjunto de Wukong con ese robo de vida, tanto con Camille como con Chaya. Bastante, bastante beneficiados de ese. Y bueno, más de lo mismo con el conjunto de Zerozón, ¿no? Darius es un dragón que al final le viene a las mil maravillas para aguantar un poquitín más. Todos sabemos, ¿no?, cómo tiene que acabar poniendo el pecho. No va a estar buildeado más tanto daño. Evidentemente, un Trinity pues no va a faltar en su itemización. Mm-hmm. Pero luego que debería ser todo tanque y cuidado en el carril superior, porque ya empezaban esos primeros golpes. Cuatro cargas de hemorragia sobre Camille. Cuidado, claro, que te llega a meter la quinta, te mete una Q y una ulti y posiblemente Camille hubiera sido la primera sangre de la partida en minuto 3:30. Pues sí, hay que respetar mucho, ¿eh? Porque siempre hay que tener en cuenta que como estés por debajo de mitad de la vida, Darius es ese campeón que te puede dar un buen susto, ¿no? Ambos tienen la barrera, es verdad que puede mitigar un poquito el daño, pero hay que respetar. Desde luego, por supuesto, no vamos a perder la costumbre, ¿eh? También hay que decirlo, Javi, aquí de las primeras sangres a partir de minuto 5-6, como pronto. Así que partida de momento tranquila. Los dos equipos respetándose bastante. Tenemos ya ese primer dragón aquí preparado. Ukam, que tiene el control de la zona a la perfección. Y ahora es turno de ver si Zerozón quiere o no pelearlo, pero da la sensación de que están cediendo todo el terreno. Claro, al final es lo que les beneficia, ¿no? No quieren comer mucho daño, saben que el engage que tiene ahora mismo Ukam es bastante, bastante bueno. Ya lo teníamos, ¿no? El panzazo de Gragas entrando sobre Darius. La fisura glacial va a tirar por ser esa Oriana que no le van a dejar lanzar esa onda. De hecho, que consigue retroceder Zerozón. Pero con un Dibras bastante tocadito, veremos si Ukam decide priorizar este dragón de océano sabiendo que van a tener prioridad. Cuidadito, porque Wukong estaba vaqueando y creo que tiene visión de ello el conjunto de Ukam, que se van a ir rápidamente a rushear el dragón de océano. Saben que han tenido que vaquear dos jugadores. Bueno, Darius final que no lo hacía, pero no, no. Parece que se van a quedar otra vez con ese dragón de océano reiniciado. Zerozón que tiene mucho pokeo y tampoco pueden ceder, ¿no? El quedarse dentro de un pit, dentro de un mismo sitio, para que tanto desde Real como Orianna como Janna empiecen a lanzar habilidades, a llevarse por ahí un poquito de daño y, claro, luego pueden entrar fácilmente Wukong y Darius. Pues ya lo estamos viendo, ¿eh? Máximo respeto entre ambos equipos. De momento, ninguno de los dos se hacía con el control de ese dragón. De hecho, es ahora Ukam el que va buscando esos bugs, al menos en el caso de Frost, y esto que lo aprovecha, evidentemente, Zerozón para decir, vale, ahora la zona del dragón es mío. Sabemos que vais a tardar un poquito en regresar y, oye, vamos a intentar aquí a ver qué pasa con este dragón, aunque no se les ve tampoco con demasiada decisión, ¿eh? Llevamos aquí, oye, un minuto y medio en el que se lo están pensando mucho. Bueno, cuidado, cuidado que se acaba de meter con todo. Fallaba el pasazo Frost, buena onda de choque. Brindis se lanza hacia adelante. Serafín con el charme, la ultimate a cuatro jugadores. Dibras que se va a llevar una kill antes de morir. El Gea para Wukong, se lo van a sacar. Cuidadito con Fran lanzando el flash con esa gana. Y el ultimatum Gestex va a dejar encerrado a Flamme. La de Carlis, bueno, el focus. La kill que no se la van a llevar de momento. Sí, porque llegaba Renatio mientras que Gray hacía lo propio con la banda. Y el conjunto de Wukong van a quedar dos jugadores vivos. Aparte de ambos equipos, tres realmente para Zerozón que se metían. Con la Janna abajo, torre, una tormenta de punta por tierra, recogida el escudo de Orianna, suficiente para salvar la vida al jungla, pero está pegando básicos que parecen cuchillos, bajando por completo la poca vida que le quedaban ya tanto al jungla como al medio del dragón de océano, que se va a quedar todavía toda en una partida que se nos va a poner 2-4 a minuto 6. Por fin hemos tenido sangre. Están muy cerca de hacer el milagro aquí en Renation, ¿eh? Vamos a ver, de hecho, la repetición, porque estaba muy bien posicionado. Fíjate que ha conseguido hacer un montón de daño también hasta Orianna. Se quedaba un hilo de vida y esto ya sí que ha sido, bueno, un milagro absoluto. Lo hacía perfecto también con la ultimate. Le llegaba el escudo. Yo creo que no se han terminado de entender bien
ahí Grey con Javi, porque posiblemente, si no se da la vuelta con el escudo, podría haber matado a Renation. Finalmente, Ukam, que se va a llevar este primer dragón de la partida. ¿Verdad que la teamfight previa la habían perdido? Efectivamente, ¿no? Se quedaban ahí un poquitín tocados. Es una derrota en cuanto a teamfight, pero claro, al final fuerzas a que Zerozón, únicamente con dos jugadores realmente por la zona, con ese Wukong y con Enea tan tocados, pues no se te van a poder llevar ese dragón 12, ¿no? Tenían que forzar el reset, Hanna que estaba ya en base, tampoco era un campeón como para pulearse un dragón 12. Y vamos a la entrada de Camille, realizando a cuatro jugadores. Ultimatum Gestes contra Flamer, acercando a sus compañeros. ¿Y quién se va a llevar el duelo? Ahorita acaba de superar el minuto, dar un golpe de vida. Se va a meter de nuevo al pit, no se lo terminaban. Y Dibras, cuidadito, metido en medio de todo el mundo, pero con las 5 ganas de hemorragia cargadas. Pasiva disponible, la kill se la va a llevar finalmente el jungler. Era bueno el rush que le efectuaba hasta fin. Fran, que tiene hoy la mayor suerte del mundo, debería de echar lotería porque es la segunda vez en las dos tipes que hemos tenido que se va a ir a un soplo de vida. Otras kills, ¿no? Que va a recoger el conjunto de Ukam, kill por kill, pero no para ello. Es la típica que se puede decir, ¿no? Que estaba todo calculado, ¿eh? Y lo que yo tengo calculado es... Es que nada, tengo ahí mis ahorrillos, llevo unos meses ahí preparándome y hay que comprar un segundo Omen, ¿eh? Te lo tengo que admitir, o sea, tengo ya aquí uno siempre en casa, es el que me llevo y me traigo siempre a la oficina, pero es que no me vale. Me ha cambiado la vida tanto que me empiezo a plantear, Javi, precisamente que llegue ya el segundo. Realmente yo creo que es lo que más me ha merecido la pena en cuanto a compras así de... Tanto para trabajo como para jugar. Es que te sirve para las dos cosas. A mí, mientras que me regales el primero, igual que va a regalar Ukam la torreta del carril inferior, yo estoy contentísimo, la verdad, ¿eh? Así que estoy esperando a que me llegue. Te mando la dirección por MD. No te preocupes. Hacía lo mismo, ¿no? El conjunto de Ukam cediendo la torreta del carril inferior. Van a llevarse la torreta del carril super. Y aquí lo teníamos. Bueno, la Team Fight en ese alto de la grieta. Era bueno el focus por parte de Sujin, pero se quedaba muy, pero que muy solo, ¿no? Luego la respuesta que era bastante buena, se iban para atrás sin problema los jugadores de Zerozón y el Heraldo, que llegaba a ayudar un poquito a los chicos para conseguir un par de kills. Lo teníamos, saldaba por una kill por kill, pero cuidadito que en el carril central, en el directo, teníamos otra vez acción ulti de Serafín sobre tres jugadores, pero claro, no tiene apoyo, no va a ser suficiente para salvar esa torre. Tiene que llegar Sujin otra vez con ese tiro de gancho, ralentizando Claudio, fisura glacial, dos por los seis, pero vuelve a quedarse sin follow-up de su equipo. Buena la ulti Doriana, intentando, ¿no?, detener el avance de un Ukam que quería entrar a por ellos con los ojos inyectados en sangre. Tampoco había ningún objetivo por el que pelear, pero Ukam, que necesita sacar prioridad porque de momento llevan una torreta en desventaja. Lo estamos viendo, ¿eh? Poquito a poco, en cuanto al marcador de oro, a ver, todavía no es preocupante, ni mucho menos, ¿no? Pero poco a poco Zerozón, que va consiguiendo poner un poquito de tierra de por medio en cuanto a oro se refiere, y tienen una composición que yo creo que en los próximos minutos en teamfight va a ser especialmente efectiva, menos hasta que puedas terminar de escalar con esa Serafín especialmente, y por supuesto la Chaya de Renation, que es un poco el que decimos, que ha ido salvando esas teamfights para Ukam, y de momento ya te digo, muy bien metido en la partida Zerozón. Me está gustando cómo han planteado estos primeros minutos. Yo creo que tiene una muy buena oportunidad de conseguir alguna teamfight efectiva, posiblemente de cara a ese segundo dragón de la partida, y eso puede hacer que rompan del todo esa diferencia de oro. Cuidado aquí porque podría estar en problemas Javi, el track es muy bueno para Sujin, y es que ese es otro de los puntos que tiene que tener aquí en cuenta Ukam, y es que se va a hacer muy fuerte Sujin en la Silent, aunque veíamos que mientras tanto cazaban ahí a Dibras. Efectivamente, no le entraban tres jugadores, era un 3-2, porque ya también estaba Gri por la zona con ese Wukong, se saldaba con la kill del top lane del conjunto de Zerozón. Kills que tienen que llegar cuanto antes, ¿no? 800 de oro que le saca ahora el top laner rival, antes estábamos hablando de casi un caca y poquito. Y ahí está la diferencia, la acaban de remontar por completo los jugadores de Ukam, que se van a lanzar hacia adelante. Real muy pokeado, y son buenas noticias para ellos porque se van a conseguir llevar este segundo dragón de la partida, dragoncito de montaña. Parece ser que está ganando Ukam en cuanto a pokeo a una composición destinada única y exclusivamente a pokear. Sí, sí, es algo cuanto menos preocupante. Eso sí, parece que pueden castigar ahora con esta torreta del carril superior. Llega también Sujin para defender. Está bien cubierto por Fran, pero se puede dar la vuelta a esto en cualquier momento, Javi, porque tiene llegaba ulti, con todo también. Tiene ulti, cuidadito, ¿eh? Se va a meter con el flash ahora mismo Camille. No quiere lanzar la ultimate todavía. Puede llevarse rápidamente la kill del support. Y ahora sí, ultimate un Gestet sobre Grey. Tiene el GA disponible. La copa también. No debería acabar darle mucho, ¿no?
en acabar con su vida. Pero un poquitín más adelante, que también teníamos a Acción, Camilo allá del tiro de gancho, ulti de Serafín también, que se va a ir a la libélula que tenemos por ahí defendiendo la torreta. Por lo menos Camil, que sí que ha conseguido acabar con la vida de Grey. Y van a ser dos kills relativamente fáciles las que se ha llevado Ucam en esta acción. Pues ahí lo estamos viendo, ¿eh? Rompe la partida, pero no para el lado que pensábamos, porque finalmente un par de acciones, una cazada sobre Dibras ahí que le han pillado donde no tocaba, una liadita pues en malo, cuanto a Brexten por parte de Zerozón, y claro, se pueden llevar ahora de hecho este bufo de Nashor. Cuidado, porque lo van a pelear. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Cuidadito, porque de momento ha muerto Darius y se lo va a llevar finalmente Ukam. ¿Cómo ha entrado Zerozón de mal? Porque mira cómo está la vida baja para los chicos de Ukam, intentando defender al máximo posible. Inver es buena la banda de choque, pero Javi se mete dentro del pit del Nashor. Tiene que escapar con ese flash y la barrera. Entra Swiggy en el tiro de gancho, retención sobre otros jugadores. Buenísima la última y te dragas el daño. Que acaba de hacer Ukam no era suficiente para bajar esos pequeños puntos de vida que le faltan todavía a Zerozón. Va a llevar Grey y cuidadito que no quiera pasar la escoba. Cae la primera redención por parte de Zerozón. Buena capa acabando con los dos jugadores que le chaseaban y se va a llevar una triple kill. Muere finalmente a manos de Wukong. No podía hacer mucho más que llevarse las dos kills, dos jugadores Toad, que no van a poder recibir este buffo de Red Bull de Baron Nashor. Pues ahí lo veíamos, ¿eh? Liadita importante por parte de Zerozón. Tienen ahí ese bufo de Red Bull. Los chicos de Ukam, podría haber sido mucho mejor, por supuesto, porque no han podido mantenerlo en los cinco miembros, pero ha sido nada, cuestión de 2-3 minutos que han pasado de ir por detrás en el marcador de oro a colocarse ya con 10.500 de oro de ventaja y además un bufo que con los miembros en los que lo mantienes vas a poder aprovechar para pushear bastante. Vemos aquí como R-Nation está intentando estaquear, ¿no?, esos minions para pegar a la torreta y va a ser muy difícil ahora para Zerozón defender estos objetivos. Y cuidado con Flamer, que no se quede por ahí solito, porque bueno, había tres jugadores de Ukam en las tanquetas, que va por ahí con cinco canyons, con ese rango extra del Nashor, pues dan directamente a las estructuras sin tener que meterse dentro de ese agro. Y veremos, porque parece que quieren abrir Nexo. Va a ser buena la ultimate para dejar estampada contra la pared ese terreno, a la entrada de Boom con el ciclón. Tres jugadores por los aires, pero no tiene daño. Buena la fisura glacial, puede morir el jungla. Podría morir Zerozón, incluso perder la partida en este último instante. La de Serafín la va a esquivar perfectamente de Real con esa tercera habilidad, pero sigue hacia adelante. No quieren ceder, por lo menos su objetivo principal, que era abrir Nexo, quitar esa estructura del carril inferior. Faltan 45 segundos para el dragón y Zoran y tienen que intentar aprovechar este Baron Nashor para sacar la mayor cantidad de lo posible. Y R-Nation, que lo sabe, tormenta de plumas, se va a meter bajo el agro en la torreta, la Sogutoriana al predict de donde iba a caer. Cuidadito con Frost, que también muere, que se va a llevar la kill. Dibras aquí acaba de relativamente medio liar la Ukam, porque de estar en una posición muy cómoda, a 30 segundos de que aparezca el dragón infernal Toad, van a morir dos de sus chicos que más pegaron en esta partida. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? Poquito a poco que se va distanciando más y más Ukam en el marcador. Vemos aquí la repetición, cómo conseguían llevarse, ¿no?, ese bufo de Nashor, y aquí pues que se calentaban un poquito más de la cuenta, ¿eh? Esto que pasa muchas veces, te vienes un poquito arriba y parte de la ventaja que has sacado, pues la puedes medio tirar, pero el balance al final acaba siendo positivo y cuidado a esto, ¿eh? Bueno, cuidadito, aquí se puede terminar la partida, incluso cae la redención de esa 2000 de vida, el dragón infernal, se lo lleva finalmente el equipo rojo, se lo lleva Brenna con la Sogwe, cómo entra Sujin otra vez a la backline, mientras que Wukong con los ciclones va a arrasar por completo junto a Darius, que se va a llevar una triple kill a los chicos de Ukam. Solo quedan los carries vivos, parece que tenemos un poquito el déjà vu de la primera teamfight que veíamos a minuto 6, Zerozón, que aun con el Baron Nashor en contra, se van a llevar el dragón infernal. Son cinco jugadores, puesto que Ukam no ha conseguido acabar todavía de ninguno de sus integrantes contra los dos del equipo que se tienen que meter bajo torre y ver muy seguramente con ojos llorosos cómo el próximo Baron Nashor se lo va a llevar Zerozón. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? Es verdad que te cambia la vida, ¿no? Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Ahora es Ukam el que parece que va a tener que remar un poquito más contracorriente. Está siendo una auténtica montaña rusa, ¿eh? Lo que es la gráfica de oro en esta partida, bueno, Javi. Y desde luego aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Zerozón, que menos va a tener que pusear estas oleadas porque tenían un boquete importante en ese carril inferior. Pero ahora son ellos los que tienen esa batuta de la partida. Con este bufo de Nashor son los que van a dictaminar qué es lo que va a pasar en los próximos minutos. Yo creo que le va a tocar pasar un poquito a la defensiva.
La Tifa es que la siguen teniendo buena, no lo vamos a negar. En esta ocasión que se quedaban bastante pokeados de cara a pelear por este dragón infernal. Venían con mal tempo, el teleport de Camille que llegaba un poquitín tarde, por lo que a la hora de tirarse a la máquina enemiga, pues bueno, no daba tiempo por completo a Zerozone para reposicionarse, reorganizarse mentalmente cómo defenderse el envite del top laner y por consiguiente dejar que Wukong mete una auténtica burrada, ¿no? Aquí hemos tenido básicamente el problema de dejar a un Darius literalmente campar a sus anchas, ¿no? Se metía con Wukong y empezaba ya a meter guillotinazos y acabar con la triple kill que hemos visto. Así que Wukong, que debería empezar a jugar un poquitín más replegado, con un poquitín más de defensa, aprovecha tus combos, mete una ulti de Serafín, acompáñale a la fisura glacial de Braum y deja que la cosa fluya, ¿no? Que Renatium pegue de gratis y que Frost intente acabar con la vida de alguno. Te digo, ¿no? Se le va a complicar a Frost con este Dragas hacer tanto daño. Al final, con esa itemización tan ecológica de fuego solar, el rostro y el guantelete, pues el hecho de detrás a los carries no lo tiene tan fácil como si fuera full AP. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque yo creo que el tren de Zerozone pasa ahora. Veremos si consiguen sacar un poquito más de ventaja, de lo contrario volverá todo a la situación previa, ¿no? Con un campo con mejor combo. Hay que ver las salidas, ¿eh? Cuidadito que te voy a cortar todas porque metían al atrapar perfecto a dos de los jugadores. Sukan, que bueno, oye, mira, ha salido bastante bien y pueden acabar con la vida de Orien. Era bueno recoger de las plumas. Ultimatum, hashtag sobre Fran, sobre el sub, porque quieren acabar con la vida del sub, porque tanto ayuda, que tanto pilea a sus compañeros. Darius en medio de todo, a falta de una carga de hemorragia, la primera puede acabar con Sujin. Es bueno el geal para salvarle y que no reinicie la última. Ese top laner tan, pero que tan temido, va a morir finalmente y vuelve a cambiar por completo la partida. Toad le ha tirado la batuta Zerozone a la cabeza de Aucam, la han recogido y se van a poner esta vez ellos con tres kills a favor. Lo único es que, bueno, faltan todavía 40 segunditos apenas para que aparezca el dragón anciano. Madre de Dios. Madre mía. Qué partidita, ¿eh? Lo comentábamos antes, ¿eh? De que empezara en esa lobby en el que estábamos aquí charlando un poco, ¿no? Durante la pausa. A ver qué iba a hacer Ukam en el día de hoy. Y da la sensación de que vamos a volver a tener otra partida de estas que se larga bastante, ¿no? Porque va a pasar una vez más de los 20 minutos, salvo que pase algo muy extraño en los próximos segundos. Siguen teniendo esa baza, ¿no? De esta Camille Speed Pusher, que ya había hecho ese boquete, como decíamos, en el carril inferior. Pero si no son contundentes en las teamfights, es que Zerozone puede tener sus opciones, ¿eh? Todavía de llevarse esta partida. Vuelven a controlar, eso sí, los chicos de Ukam, la zona del río, de cara ya a ese dragón que está disponible. Y da la sensación de que Zerozone lo tiene muy complicado para acceder a esta zona. Sí, realmente me sorprende porque están los cinco vivos. Ha sido un poquitín fallo de tempo, la ondanada certera por parte de Real para dar visión. Cuidadito, Grimm metido en medio de todo el mundo. Ember, buenísimo el zoneo con el mordisco invernal, la fisura glacial. Se lo iba finalmente Frost, has metido en problemas ahora, compañero, que te has quedado entre cinco jugadores. El GA que no va a ser suficiente para no acabar con tu vida, no te vas a conseguir salvar. Flamer dentro del ultimátum va a morir tras aguantar un poquitín más con ese Zonias y hacia adelante. Ukam, Toad no quieren perder esta oportunidad, saben que le das la mano a Zerozone y te agarra hasta el brazo y no puede ser, ¿no? Van a aprovechar que llevan 3 kills de ventaja tirando la torreta del carry central, la de tier 2, la de tier 1, que debería caer en apenas pocos segundos, aunque bueno, realmente les falta todavía por hacerse este varón. Nashor no van a tener problemas, recogida de plumas de Renato, que no va a ser buena la onda de choque, que sí, dejando a Frost dentro, encerrado bajo torre, al teleport de Camille. Nos hemos ido a la grita del invocador del Old DPC, que teníamos una partida espectacular del Nexo, una repetición que teníamos que poner. Mientras que los chicos de Ukam van a conseguir abrir Nexo finalmente por el carril central. Javi dentro del Zonias le va a acercar a Frost perfectamente con esa ultimate. Se van a acabar llevando el ace Toad. Y finalmente, a minuto 20, tenemos primera partida a favor del conjunto de Ukam. Les ha costado, ¿eh? Les ha costado bastante cerrar aquí la partida. De hecho, ha habido momentos, ¿no?, donde daba la sensación de que Zerozone aún podía tener alguna opción, a pesar de que, pues, en las teamfights, ¿no?, daba esa sensación, parecía que Ukam, pues, podía ser superior, tanto por equipo como por compa, al fin y al cabo. Yo creo que era más fácil de ejecutar. Ya sabemos cómo es un campeón también como Serafín cuando van pasando los minutos. Y un Zerozone que me ha gustado bastante la cara que ha plantado frente a este Ukam, que no termina todavía de ser, al menos como yo lo veo, ese equipo sólido que podíamos esperar, ¿no? La verdad es que lo que te digo, viene de una semana donde ha tenido ciertos sustos y a la vez buenas noticias. Ganaban a Vampire después de perder la semana pasada en Liga Salvaje.
pues acababan ganando y venían con un chute de moral espectacular. Así que es cierto que en resultados recientes también empataban contra Wizards, así que lo tenían por ahí un poquitín complicado. El primer mapa, como tú dices, no se les ha visto brillar tanto como estamos habituados. Veremos el segundo mapa si son capaces de demostrar el gran nivel que tiene o si Zerozón le vuelve a poner complicadas las cosas. De todas maneras, que lo veremos en breves instantes, Toad, nos vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Por aquí, chicos, volvemos con este maravilloso UCAM contra Zerozón. La gente que no confiaba quizás en la posibilidad de empate, hombre, yo después de ver esta partida no lo descartaría, cuidado. A mí, si me ofrecieran cambiar predicciones, igual mantenía mi UCAM, pero con más miedo en el cuerpo, la verdad. A regañadientes, ¿no? Zerozón que se la ha visto con intenciones muy claras en una partida bastante, bastante decente, donde se llegaban a poner por encima en más de una ocasión. La gráfica de Aero, como tú decías, muy seguramente ha ido bajando rollo zigzag para arriba, para abajo, entre colores azul y rojo. Y además, hasta un punto en el que te digo, en ningún momento se habrá visto un pico espectacularmente grande para ninguno de los equipos. Sí, o sea, porque no es que realmente Zerozón haya hecho tampoco una partida espectacular, ¿no? Yo creo que han dado el nivel más o menos que todos esperábamos, pero yo sí que tengo la sensación de que UCAM sigue siendo ese equipo de altibajos, ¿no? Que una semana está bien, se clasifica a la NGL un poco sin mucho problema, ¿no? Te hacen un 2-0, luego de repente pues ni salen a jugar.
es lo que le falta, ¿no? Yo creo que ese pasito para dar ese salto ya al siguiente nivel que puede llegar a tener UCAM. Efectivamente, ¿no? Pues es un roster espectacularmente bueno. Sí. Los resultados, además, pues lo demuestran, ¿no? Como tú dices, pues sí que hay veces que tienes momentos de bajón, luego al final, pero bueno, como todos los equipos, ¿no? Quiero pensar, la semana pasada que veíamos mucho por el chat, torres más altas han caído y ha sido esta semana, ¿no? Esta última semana de abril, como quien dice, ¿no? La que por fin Tinqueso acababa perdiendo contra un equipo español, por lo que, bueno. Efectivamente, pues puede pasar cualquier cosa. Y el día de hoy, pues, que no debería ser menos, ¿no? El primer partido que hemos visto también ha estado por ahí la cosa realmente igualada. Y el segundo mapa del partido de hoy con UCAM Cerozón, esperemos que sea, si no más, por lo menos igual de trepidante y frenético que el primero que hemos visto. Siempre pediremos, ¿no? A poder ser que la primera sangre pues sea un poquito pronto, sí. ¿No? Que tengamos acción ya desde el principio. Y oye, si la partida se tiene que alargar, que se alargue. No hay ningún problema, pero porque sea que tenemos un montón de emoción, ¿no? Que hay idas y venidas. Yo creo que en ese sentido no nos podemos quejar de esa primera partida. Porque, claro, no hemos podido ver la gráfica de oro, pero me da la sensación de que ha sido un poco eso, ¿no? Pura montaña rusa. Ahora gana Cerozón, después gana UCAM, se hunden, vuelven a subir. Al final, pues oye, se mantiene la emoción hasta el último segundo. Bueno, y hablando de quejarse, seguro los que tampoco se quejan, no son los chicos de producción, porque los baneos los han respetado, los han dejado completamente idénticos. Corki y Zix baneados por parte de Cerozón. Fiora y Akali otra vez baneados por parte del conjunto de UCAM, centrándose en ese malfite como el first pick para los hackers, mientras que en esa rotación de Redside se van a llevar otra vez a Brown. Los jugadores de la Universidad de Murcia le van a acompañar con un Darius a la top lane, a priori, a enfrentarse contra ese malfite. Cerozón, que va a repetir con esa Orianna, solo que en esta ocasión va a ser Lee Sin el campeón que le acompaña al juego. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Tampoco estamos viendo nada excesivamente extraño. De hecho, Renision con Kai'Sa, yo creo que es uno de los clásicos que también podemos tener, por supuesto, en esta liga, junto con el Darius de Suiyin. Tienes a Frost con Wukong. En general, el draft de UCAM, yo creo que difícilmente podría ser más de confort para ellos. Pero Zon, que tampoco se va a complicar para nada la vida, Javi. Un poquito de Wombo Combo, uno de los clásicos. Malphite Orianna. Carry también que tenga movilidad por todo lo que tienes enfrente. De hecho, van a cerrar aquí con Serafín, por lo que te aseguras todavía más ese escalado. Yo creo que dos composiciones aquí bastante interesantes si llegamos a un minutito 15 o más a la hora de teamfightear, ¿eh? Puede ser un espectáculo. Aquí que han hecho un poquitín el remix, ¿no? De la composición anterior con un par de campeones. Y también te digo que, bueno, la composición de poco se mantiene, pero creo que no les había salido mal en ningún momento de la partida el hecho de jugar con el Darius y Wukong. Bueno, parecía que querían plantar una cosa completamente diferente con Malphite, pero al final el devenir del drafteo, al final todos sabemos cómo va la cosa, ¿no? Tú puedes tener una cosa mentalizada y me quiero piquear estos cinco jugadores, o sea, cinco champs, pero igual te lo han quitado en la segunda ronda del otro equipo y entonces tienes que al final draftear sobre la marcha. Pero lo que te digo, no me sorprende ver una composición a priori exactamente igual, cambiando a la jungla y al top laner, que habían sido dos campeones, sobre todo Wukong, que había hecho un muy buen papel, viendo además que se quedaba libre a la rotación del conjunto de Cerozón, pero preferían priorizar a este monje ciego. Así que bueno, veremos. Igual quiere jugar un poquitín más de confort, igual quiere jugar un poquito más, ¿no? A intentar apabullar ese early game. Y por el contrario, Wukong, que le veríamos, ¿no? Otra vez con esa Serafín al carril central. Cap, que, bueno, en cuanto le quitan los tres campeones que más juega, acabamos de descubrir cuál es el cuarto, ¿no? Serafín para este jugador. Pues ahí lo tenemos, ¿no? De hecho, es un campeón Serafín que la primera semana, ¿no? Pasó muy desapercibido aquí en la Liga Salvaje. Poco a poco, como decíamos antes, va asomando, al igual que Sayana. Tenemos también en el radar, ¿no? Otros campeones como Lux, que parece que pueden ir subiendo en popularidad. El resto es que no hay muchos cambios, ¿no? ¿Cuántas veces habremos visto Darius, Malphite en la top lane, Lee Sin en la jungla, Wukong, ¿no? Son matchups muy comunes ya, pero vamos viendo cómo semana a semana pues van cambiando un poquito la prioridad de alguno de ellos. Quizá con Lee Sin, ¿no? Podamos tener opciones de ver una primera sangre un poquito más pronto. Él es un campeón que gusta bastante, ¿no? De sorprender, rutas un poquito inesperadas, muy fuerte también en ese tanto uno contra uno en jungla, como por supuesto a la hora de buscar esos gankeos.
Y por lo demás es lo que tú comentabas, ¿no? Es que tampoco tenemos grandes cambios respecto a ese primer mapa. Aquí la primera sorpresa que puede llegar a haber va a ser el hecho de que ambos junglas se van a encontrar, ¿no? En este carril superior podríamos tener primera pelea en este río por el primer escurridizo de la grieta. Una pelea que a priori, por el buen early game que tiene, debería ganarlo Lee Sin. Sí que es cierto que Frost tiene visión, atento estuvo Grey con la onda sónica. Bueno, que también tenía un guard, pero acabo de ver cómo se quitaba. Así que bueno, primer escurridizo de la grieta, que se lo debería llevar Zerozón sin mucho problema. Suji metía en media, a ver si podía hacer algo, mientras que rotaba, ¿no? Frost rápidamente a ese carril inferior, donde tanto Imber como Renation le tenían ya ese escurridizo completamente a placer. Habían ganado esa prioridad del carril inferior, una prioridad que evidentemente con Brown y con Kai'Sa no debería perder un conjunto como Wukam. Y por lo menos Frost pues no va a perder uno de esos escurridizos, va a intentar invadir esos golencillos, pero cuidado porque se va a poner travieso el Terreal, tiene que llegar Imber al tanqueo, el mordisco invernal sobre Fran va a ser suficiente para denegar un poquito de farmeo al jungler rival, que tampoco va a ser nada para Lee Sin, que está haciendo lo mismo en el carril superior. Oído tal cual, ¿no? Veremos también qué ocurre cuando llegue ese nivel 5. Para ambos junglas ya sabemos que se desbloquea todo el potencial y de hecho, si antes lo decimos, antes llega porque amenazaba a Grey incluso con buscar ahí la acción, eso es que no estaba pues, todavía en línea Suyin, Javi que está haciendo una fase de líneas muy pero que muy buena frente a un cap que bueno, pues, solo puede defenderse en estos primeros minutos con Serafín. La Bolding tampoco hemos visto grandes trades, cuidado porque a este paso lo van a sacar de línea, ¿eh? Estamos ahí bastante tocadito, pero bueno, no completamente opuesto a lo que vemos en el carril inferior, donde Ukam sí que tiene completamente la prioridad. Un par de vaqueos, ¿no? Por parte de la mid lane. Primer reset de cara a por este dragón infernal para que quedan 50 segunditos. Veremos esas primeras compras, porque de momento, bueno, Hana que también va a forzar ese Ritter. Redención, que lo va a tener ese Brown, el super del conjunto de Ukam. Más de lo mismo para Hana, la itemización que no dista de lo que estamos acostumbrados a ver. Y de momento, bueno, se puede ver lo típico, ¿no? Orianna yéndose a por ese Liandry, Kai'Sa priorizando con Espadón y Llamada del Verdugo esa activa, ¿no? Bueno, esa mejora de la primera habilidad. Y cuidadito porque, quiero pensar yo que teniendo Dragón Infernal en 15 segunditos, aquí sí que deberíamos ver una primera sangre a minuto 4, 4 y algo. Y que no van a esperarse a minuto 6, casi 7 para el primer dragón. No lo digas muy alto, no, que muy ya alto. Sabemos que se gafa. Al final, oye, típico que entran ahí en una teamfight con un poquito de miedo, entra sal, tampoco pasa nada. Y al final acaba por no morir nadie. Tenemos ya, por supuesto, ese dragón disponible. De momento Frost cerrando, ¿no? La posible rotación aquí de Javi. Va directamente todo el equipo de Ukam a por esta zona del río. Y ahí es cuando le están tendiendo la mano a Zerozón y preguntando, ¿queréis venir a pelearlo? Porque de lo contrario, pues en cualquier momento incluso podrían ellos iniciar el objetivo. Mira, van a recoger primero la oleada del carril central rápidamente, forzando a que por lo menos uno de los jugadores se quede por la zona. Y Frost, que estaba ahí, ¿no? Metido en el seto con Wukong, limpiando la visión que acaba de poner Zerozón. Parece que entonces tendremos algo parecido a lo de la partida anterior. Esto es un 5 contra 5. Las webs del carril superior que, bueno, no existen. Ahí se quedan, se saludan, se dan la mano cordialmente, se montan picnics y hacen fiestas. Porque ahí nadie va a ir a recogerlas, nadie va a ir siquiera a pusearlas, por lo menos hasta dentro de un minutillo, aprovechando que están completamente igualadas. En el carril central, que es donde vemos realmente donde los equipos se están dando de palos, los Aram, que los tenemos disponibles, como decimos siempre, hasta en competitivo, porque otra vez tenemos, ¿no? Minuto 5 y el dragón infernal, un dragón tan importante, los equipos, pues evidentemente, se lo van a tomar con respeto, no quiere liarla a ninguno de ellos y quiere sacar primero prioridad en algún otro sitio. Vamos a ver, yo entiendo que no se vaya a dar mucha prisa, ¿no? Que no esté ahí Riot con mucha necesidad a la hora de activar el Aram para siempre, cuando al final, pues oye, te metes a una partida de competitivo y tienes un ratito de Aram garantizado, ¿no? Ya te he dicho que no lo comentaras muy alto, ¿eh? Porque de momento, minuto 6 y aún no ha llegado, ¿eh? Bueno, minuto 6 y parece que Ukam se lo quiere empezar, ¿no? Pero esto ya es como el día de la marmota. Igual que la partida anterior lo empezaba, cuando se quedaba 2.000 de vida salían. Mira cómo están tanto Brown como Darius acercándose por la zona muy pokeada. Así que lo han hecho que va a ser buena la entrada. Hemos tenido la tesora glacial, tiene que tirar la ulti Serafín, el charm sobre tres jugadores, pero no va a ser bueno. Wukong a la backlane
a punto de morir, finalmente cae, el conjunto de Zerozón sigue metiendo auténticos toñazos. De momento, que solamente ha caído el jungla del conjunto de UCAM y Renation, que con el flash de Javi va a acabar muriendo finalmente Malphite. Lógico, ¿no? Que moría también tras ese engage tan agresivo que planteaba. Así que bueno, al final esto es lo de siempre, ¿no? Llevas dos minutos con la prioridad siendo UCAM en ese dragón. Y al final, pues por no hacértelo, dejas que Zerozón te poke y que se lo lleven ellos. Tal cual, ¿eh? Al final, esto que no supone tampoco ninguna ventaja en lo que es el marcador global de oro, la principal diferencia vuelve a ser una vez más ese dragón, que en este caso caía del lado de Zerozón. Van a aprovechar también para presionar en esta torreta del carril inferior, lo que podría ser, ahí está, la primera torreta de la partida. Y otra vez volvemos a tener un inicio donde Zerozón, oye, empieza a ilusionar un poquito. Vamos a ver si en esta ocasión son capaces de snowbolear la partida. Donde igual a mí ahora sí vuelves a repetir lo de las predicciones, pues sí que te digo Zerozón, ¿no? Claro, claro. Que tenemos un empate. Esa ventaja de oro que es realmente ni me hace llevar un dragón infernal. Dragón infernal que además le va a venir a las mil maravillas, tanto a, bueno, sobre todo a Orianna y a este Real. De momento, la primera estructura a favor del equipo rojo, que la van a conseguir tirar del carril superior, mientras que hacía lo propio antes Zerozón fuera del carril. Pero reparto de estructuras ahora mismo UCAM, pues que debería aprovechar, ¿no? Que ese heraldo lo tiene relativamente más fácil de conseguir de cara a llevárselo, pero están peleando a base de pokeo contra un conjunto de Zerozón por ese escurridizo y la grita Cap, que se ve a mitad de la vida, más de lo mismo con Flamer tirando esa ultimate, va a dejar todavía más tocado si cabe a midlaner y vuelve entonces a conseguir esa zona, a conseguir la prioridad Zerozón. Darius va quedando, veremos si va a llegar a tiempo, porque parece ser todas que el heraldo de la grieta se lo podría llevar también Zerozón. Pues tiene pinta de que sí, ¿eh? Que yo creo que esta partida va a tener que intentar jugarla un poquito lento. Va a tener que... Sí, estaba ahí un poquito. Hombre, si te lo roban ya con un Braum, apaga y vámonos. De todas formas, es un poco eso, ¿no? UCAM, que esta partida tiene pinta de que va a tener que jugar un poquito más lento, esperar quizás algún error por parte de Zerozón, porque de momento son ellos los que están siendo todo lo proactivos que toca. Van a aprovechar también para seguir esta torreta del carril central. Tienes una Kai'Sa. En el momento en el que gastas la rotación de habilidades de Serafín, ya lo estamos viendo, no puedes siquiera defender el objetivo, y lo único que les queda en estos minutos pues es intentar tradear por objetivos, ¿no? Sabes que te van a tirar medio, intenta mandar a alguien abajo que se lleve la torreta, pues puedes intentar rotar arriba, pero en este tipo de circunstancias, si se va alargando esta situación, al final sí que podríamos ver alguna ventaja de oro en favor de Zerozón. De momento UCAM se mantiene en partida, no hay, como vemos, diferencia de oro, en todo caso es favorable a UCAM, pero vuelve a estar mucho más igualado de lo que podríamos esperar. Efectivamente, además aquí que UCAM es el que sale beneficiado, ¿no? La rotación que hacían, sí, bloqueando a los jugadores de Zerozón para que no pudiese rotar al carril inferior, propiciaba que tanto Darius como Bugon tirase la torreta al carril inferior, y aquí, bueno, pues lo interpretaba muy bien el equipo azul, ¿no? Pues aprovechamos, tiramos medio, que tenemos pues un heraldo de la grieta, lo vamos a tirar, ¿no? Aquí realmente pues UCAM sale perdiendo porque estos reportos rayos tienen el aldo. Grace ha metido en problemas bastante, bastante serios. Fran, más de lo mismo, se va a representar Kai'Sa, pero se ha encontrado con Malphite por la zona, la de Serafín, la última, y no va a pillar a nadie, pero son tres jugadores muertos. Libras, escapa como puedas porque el mordisco en barra que te va a llegar la segunda carga, dos básicos de que estune finalmente la pasiva de ese Braum, mientras que Real pues ahí estaba, ¿no? Por el carril superior recogiendo un par de oleadas. Ha estado pues bastante atento UCAM para llevarse tres kills de unos chicos de Zerozón que se habían quedado bastante desproporcionados. Van a ceder la torreta del carril central y veremos si no van con las ganas suficientes de hacerse un baronazo. Ahí vaqueos, ahí vaqueos. Vamos a ver, ¿eh? Porque se les empezaba a calentar un poquito el pecho. De momento van a tener que esperar. Pero ya estamos viendo cómo UCAM, incluso, pues eso, a pesar de no dominar demasiado el early game, de tener que ceder ese primer dragón de la partida, simplemente intercambiando objetivos, no cometiendo más errores de la cuenta, no forzando cuando no toca, ellos sabían que iba a llegar su momento. Y ahí los tenemos, de nuevo, por delante en el marcador, ya con una diferencia que empieza a ser más o menos interesante. Siempre que vemos Orianna, Malphite, este tipo de campeones, hay que respetar mucho, porque una mala teamfight puede tirar por la borda todo el trabajo de UCAM en estos últimos minutos, pero lo importante es que cuando peor estaban o cuando podía llegar el throw, no lo han cometido. Mira, por lo menos aquí a UCAM se va a llevar con relativa facilidad este dragón de nube, Zerozón, que no está siquiera por la zona.
tampoco lo han tradeado por nada, por lo cual Ukom aquí pues aprovecha para lanzar hacia adelante. Es bueno el Pokémon y trae la vida tanto Frost como Renation. Al final el combo es fácil, ¿no? Te mete el Tornado Hanna forzando el Disengage, más heroísmo con Orianna. Lo único que te comes es espectacular, pero quieren seguir hacia adelante. El Root sobre Flamer, le van a sacar esa tercera habilidad para escapar, pero se lanzan hacia adelante. El primero en caer, que debería ser muy seguramente esa Orianna, Flamer, que vuelve el siguiente. Estaban los carries, un poquito de Frolling Grey, que acaba de reaparecer. Y claro, ¿no? Como un mal chiste, te levantas de un sueño y te encuentras con que tus carries han muerto, ¿no? ¿Y ahora qué haces? No puedes pelear siquiera por este Barón Nashor, un Barón Nashor que, claro, se le pone bastante de cara a Ukam, que se va a poner con 6k de ventaja, ¿no? Y aquí lo teníamos, ¿no? Aprovechaban, sabían que iban con ventaja, y Javi en el carry central, pues ahí lo teníamos. El Root sobre el Flamer, se lanzaban hacia adelante con todo, y como llegaba también la W de Kai'Sa, conseguían acabar por completamente rápido con los carries del conjunto de Terrazón. Pues lo estamos viendo, chicos. Poquito a poco, como Ukam va abriendo más y más terreno entre ellos y Zerozón, ese tren que hablábamos también en la partida anterior ha vuelto a pasar en esta partida y se les ha ido en la cara, porque les hemos visto con ventaja, les hemos visto un muy buen planteamiento en el mapa, pero no han sido capaces de aprovechar esas oportunidades. Ahora es Ukam el que vuelve a tener el peso de la partida. Fíjate que, de hecho, van a volver a iniciar. Cuidadito con Flamer, metido en medio de todo el mundo con ese Zonias, no va a ser suficiente para morir. Raquel que la va a recoger, Cap, y ahora sí que debería ser Barón Nashor. Otra vez la de Carry recogiendo papayas por ahí por la grieta, completamente ajeno a la partida que está jugando, porque se ha llevado, ¿no?, el susto de su vida. Entraban los jugadores de Ukam por él y veremos, porque el Barón Nashor, que lo van a dejar a mitad de vida, creen que pueden acabar la partida, lo han identificado muy bien. Tiene que tirar el Zonias Gary para esquivar, no esa guillotina noxiana, pero la hemorragia que siga haciendo su daño progresivo. Ahora sí, dices, mira, claro, pues ahora tengo no uno, sino dos jugadores de ventaja. Y además, lo más importante, que el Jungla está muerto, no tiene Smite disponible. Cuidadito, porque Frost realmente tampoco. Si quisiera llegar Orianna sería un 50-50, pero no van a acercar siquiera por la zona Toad. Tenemos Nashor para el equipo rojo, Nashor para Ukam. No tiene pinta, chicos, de que vaya a poder Zerozón levantar un poquito esto. Teníamos dudas de si iba a ser posible acabar el Nashor, porque todavía estaba disponible y con vida, en este caso, Grey. En cuanto han visto la opción de tirarse a por el jungla, matarlo, ahí así que sí sabes que te vas a llevar el objetivo sin ningún tipo de oposición. Lo conseguían así, supera prácticamente ya casi esos 6.000 de oro de ventaja, un pelín menos. Y tienes todas las herramientas del mundo para seguir estrangulando poco a poco a Zerozón. Ya vemos cómo empiezan a entrar en la jungla rival, limpian toda la visión, que hay un campamento, lo robo, no vas a obtener oro de ninguna forma. Y cada vez que salgas prácticamente de tu base, vas a estar en peligro, porque tenemos además bastantes herramientas para tirarnos a tu cuello en cuanto te veamos. Veíamos ahí también, ¿no?, en cuanto a ese oro que tenía Bukom, es el jugador con menos oro de su equipo, con 9.000, estaba muy cerca de los jugadores de Zerozón que le tenían ahí a la zona. Y me sorprende porque, mira, bueno, va a entrar con el flash y con ese ciclo sobre los dos carries, otra vez podría morir. De momento, el jungla, Flamer en auténticos problemas, cae la segunda radiación para aguantar un poquito más. Cap haciendo muchísimo pokeo, metiéndole el root ahora mismo a Frank, con la fisura glacial la consigue esquivar, la torreta del carril superior, que no debería tener mucho en caer toda, y cuidado que no quieran acabar la partida, cuidado que no quieran hacer focus al nexo, porque esto es un 5 contra 4, mientras que Darius sigue pusheando como un auténtico animal enfermo en la torreta del carril inferior, en medio, que la Goy, pues todavía está ahí sin pushear, por lo que no van a poder abrir esta torreta de medio, de las cuales todavía tienen dos disponibles. Faltan 2 segunditos para, bueno, acaba de aparecer, de hecho, ese dragón de océano, a por el que Ukam muy seguramente tenga muchísimas ganas de ir. Pues vamos a ver, porque ahora ya sí que va a costarle un montón defender esta torreta. De hecho, se recibe aquí un montón de oro. En este caso, un montón de daño Inver. Bueno, pues hasta luego. Has explotado. Ahora sí que no vas a poder defender la torre. De hecho, ha durado poquito más. Cuidado, Renation, que se puede volver en su contra esto. Al final va a tener que salir de la zona. Es que hay mucho daño a un solo objetivo, ahora por parte de Ukam. Como enganchen a alguien, con ya sea el gancho de Darius, el propio Cap desde la distancia, que termina ya, por cierto, ese Rabadón. Es que al que lo pillen lo revientan, es así de sencillo. Sí, va con ese Rabadón, con ese. Bueno, con esa gema de camino al bastón del vacío. Acababa también ese rostro espiritual, Darius, ese espadón de camino a ese ángel guardián. Muchísimo lo que tenían, evidentemente, Ukam, tras tirar todas esas estructuras que hemos visto, apoyados por ese Barón Nashor. Y bueno, tardaban un poquito más, pero el dragón de océano que va a caer
rápidamente para ellos, tendremos un Elder de montaña. Un Elder que empieza a tener miserias dudas. Yo siquiera lo vamos a ver para alguno de los equipos en este match, porque Ukan, que está muy, pero que muy adelantado, creo que en el próximo Nasor que tendremos en 30 segundos, como nos marca el tiempo que acaba de aparecer, en cuanto se hagan ese Nasor, los chicos de Ukan, que no deberían tener problema, la partida debería tardar poco en acabar. Coincido contigo, ¿eh? Yo creo que es un poquito lo que vamos a ver en los próximos minutos. El reto para Ukan es conseguir cerrar antes del minuto 20, que es un poco esa barrera psicológica que tenemos aquí en la liga. Y ya si ves que tarda más de 20 minutos, te da esa sensación de que no ha sido todo lo clara que podría haber sido la victoria. En esta ocasión yo creo que sí que estamos viendo un monólogo un poquito más claro por parte de Ukan en cuanto han conseguido la ventaja. Ahí sí que han apretado el acelerador y no han levantado en ningún momento, pero Zeroson, pues que se resiste como puede. Cuidado aquí, porque se ha podido calentar de más el bueno de Grey. De hecho, va a morir y claro, esto ya sí que debería ser partida, ¿no? Pues sin Nasor directamente, ¿no? Aprovechamos que hay dos jugadores muertos. Los chicos de Ukan se van a lanzar hacia adelante. Toad van a poner este segundo puntito en su marcador. Perdían la jornada pasada contra Vampire, pero aquí los tenemos buscando la segunda victoria en la Liga Salvaje. Torreta de Nexo, que parece que se le resistía, mientras que Darius acababa con todos y cada uno de los jugadores del conjunto de Zerozón. Frank, que se metía a la fuente, trata de recuperar un poquito de vida. No se lo iba a dejar con tanta facilidad Kaisa, que va a poner la kill sobre Hanna. Y además, por este segundo puntito y victoria para los chicos de Ukan. Pues ahí está, chicos, 2-0 para el equipo de Ukan. Era muy importante esta victoria para ellos, lo comentábamos. Venga. Sobre el papel, eres favorito, tienes que ganar a equipos, digamos, del calibre de Zerozón, pero también lo avisábamos, cuidado, porque es el típico partido que se te puede envenenar, que se te puede complicar, y un empate aquí te iba a penalizar muchísimo de cara a la clasificación. En ese primer mapa, sobre todo, han sufrido un poquito más que en este. Pero sí que hemos tenido esa sensación, Javi, de que, ojo, Ukan, que si te relajas, te puedes ir para abajo. Efectivamente, ¿no? Como tú comentas, el comienzo de partida ha vuelto a ser bastante apretado, pero en esta ocasión sí que ha sabido. Bueno, en esta ocasión no, porque también el primer va, pero Ukan ha vuelto a saber aprovechar esas ventajas. Sí, esperar su momento, ¿no? Cuando tenía que sacarlas, y en esta ocasión sí que sí, saber maximizarla de todas maneras. Y luego no volveré a flipearlo en algún Nasor, en algún objetivo. Mira ahora, ¿no? En el momento en el que estaban en este último Nasor, sí que se tuvieran como más ventaja que la partida anterior. Pues en vez de aguantarlo como sea, aguantarlo, que nos lo hacemos. No. Si hay que salirse del Nasor, nos salimos, nos cargamos a la jungla y a alguno más, y ya luego volvemos a entrar. ¿No hace falta volver a entrar? Pues no entramos, ¿no? Aquí Ukan sí que ha estado muy acertado en este segundo mapa, donde, bueno, Zerozón, que se le ha visto unas trazas. Auténtica brillantez, espectaculares, donde, bueno, yo les auguro un muy buen futuro de cara a la Liga Salvaje, de verles, igual no evidentemente la primera posición, pero en puestos medios altos de la tabla. Sí, sí. Yo tengo ganas también de hablar ahora, ¿no?, con la gente de Zerozón, por ver realmente ellos qué lectura hacen de este inicio también de temporada para ellos, porque al final yo creo que las derrotas han sido contra equipos que a priori sí que se suponía, ¿no?, que deberían estar por encima de ellos, como puede ser Jotun, a Wizards, que es el rival contra el que tenías que enfrentarte, le has conseguido ganar, y hoy es verdad que Ukan pues parece un rival complicado, pero vamos a hablar directamente con ellos, porque tenemos aquí ya con nosotros a Grey de Zerozón, y precisamente, bienvenido, por cierto, lo primero, hablaba aquí un poquito con Javi de este tema, ¿no?, de cómo estáis vosotros, de cómo valoráis vosotros este inicio de liga, porque da la sensación un poco de que contra la parte baja podéis ser sólidos, pero que os falta un puntito, ¿no?, para poder ganar a esos equipos que se presupone que pueden ser un tier un poquito más alto. Sí, a ver, no estamos pasando por el mejor momento, pero no es para poner ninguna excusa. Es tan claro cuáles son los 3-4 mejores desde la liga, y a priori deberían de acabar así. Son mejores que nosotros, han jugado mejor. Creo que nosotros el primer mapa teníamos bastantes posibilidades, pero hubo un fallo tonto que al final hemos perdido por ese fallo. Y en la segunda, creo que una cazada en Wukong en el Blue, que al final nos encontramos a todo su equipo, nos hizo perder también el early game, que creo que lo estábamos jugando mejor que ellos.
Como tú comentas, ¿no, Grey? Pues una primera partida donde estaba por ahí bastante disputada. Bueno, veíamos cómo la teníais vosotros de cara, la tenía luego Ugan de cara, la vais a tener vosotros. Y como tú comentas, ¿no? Un par de fallos tontos que os han acabado haciendo perder la partida. La habéis estado a punto de sacar un mapa a Ugan, a uno de los grandes equipos. ¿Os veis capaces, ¿no?, de cara a estas jornadas que faltan, de plantar cara e incluso ganar a equipos a priori con mejor nivel que vosotros? Sí, por supuesto. Lo bueno, a ver, obviamente a nadie le gusta perder, pero nos quedamos con la sensación de que a priori debería de ser un equipo que nos tendría que pasar por encima. La segunda se ve un poco más así, pero creo que han sido más fallos nuestros que ellos sean muy superiores a nosotros. Entonces nos quedamos con esa buena sensación, hay que seguir trabajando y ya está. Pues efectivamente, ¿no? Como dice, hay que seguir trabajando. Pues un placer tenerte por aquí. Suerte en la próxima jornada. Habéis hecho un papel espectacular. Eso no os lo niega nadie. Así que nada, te veremos por aquí en la próxima jornada, Rey. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo, que vaya bien. Bueno, trabajo ahí duro, lo teníamos, ¿no? Sí, yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Trabajo duro y aparte que hay muchas cosas salvables. Hay cosas positivas de este inicio de temporada para Zerozone. Yo creo que hay todavía mucho margen de mejora y que esos puestos de playoff, escapar del descenso, que al final es el objetivo inmediato, ¿no?, que tienes que conseguir una vez ya pues, te aseguras tu permanencia en la liga, vas mirando un poquito más, más para arriba y para ello pues evidentemente tienes que ganar sobre todo contra esa parte baja de la tabla. Muy atentos también a lo que pueda pasar en la próxima jornada. Se enfrentan a iMonkeys, un rival que debería ser mucho más asequible para su nivel, y son ese tipo de partidos los que yo creo que van a determinar cuál va a ser el futuro de este equipo en la liga. Efectivamente, eso es como tú dices, no es un equipo, es como el equipo trampa, el equipo bomba. Sí. Un equipo que sabes, contra la gente de igual un tier más bajo les puede sacar más, pero que de repente te puede plantar contra Nukem, un team que eso, uy, te puede meter un susto. Recordamos que le ganó un mapa a Team Queso en otra competición, por lo que, bueno, ahí les tenemos. También tenemos por ahí con nosotros a Cap, el midlaner del conjunto de UCAM, el MVP de la partida, pues va, que lo veremos ahora a Toad, a ver quién se lo anda. La cosa va a estar bastante complicada, pero no, el MVP para Intel, que en esta ocasión pues va a ser para Cap, el mid laner del conjunto de UCAM. Parece que prevé un poquito el futuro, Toad. MVP realmente merecido, ¿no? Sí, yo creo que, lo decíamos, al final había un poquito de varios candidatos, pero yo creo que esa solidez, ¿no?, que hemos visto por parte de Cap, esa Serafín, que yo creo que ha ilusionado bastante a la afición. Y de hecho, vamos directamente ya a hablar con él un poquito, a ver qué nos cuenta también, qué hay detrás de este pick y qué podemos esperar, por supuesto, de cara a las próximas semanas de UCAM. Así que bienvenido aquí a la entrevista. Vale. Felicidades también, tanto por la victoria como por el MVP. Así que lo mismo que le preguntamos también a Zerozone, ¿no?, es un poco ese pequeño balance de lo que ha sido este inicio de temporada para vosotros, porque la sensación que nos quedaba tanto a Javi como a mí era de que os puede faltar un pequeño punto para estar, pues, a ese nivel de los grandes, pero que quizás con un poquito más de estabilidad, con un poquito más de consistencia, pues podéis estar entre los mejores de la liga. Sí, yo creo que en este caso somos, prácticamente peleamos por el segundo puesto. Sí que es verdad que Team Queso está un puesto por encima de nosotros, un escalón, pero podemos optar a ese primer puesto y estamos trabajando por ello. Es verdad que nos falta un poco de estabilidad. A veces damos un nivel bastante bajo en comparación al nivel que damos cuando estamos en nuestro máximo. Bueno, pues un nivel máximo que la verdad acá, pues yo creo que da miedo a todos los conjuntos. Da miedo también el poder de control que tienes sobre tu coach, solo así, porque hacía semanas que decías que se venían serafines, que en Ashe se jugaba y que no estábamos preparados para hablar de esto. Creo que ahora sí que lo estamos. Cuéntanos, dos serafines en dos mapas, bueno, que te han valido para llevarte la victoria y el MVP. ¿Cómo ha sido esta serafín? A ver, es un pick que está bastante bien actualmente en el meta. O sea, en Europa, por ejemplo, se está bien, empezando a ver por el hecho de que tienen 6 bans ellos. Y es un pick que está bastante bien si están baneados los magos generales. Bueno, pues un pick sorprendente que, bueno, os ha dado la victoria, la verdad. Así que, nada, Cap, como te decía, enhorabuena por estos 3 puntitos, por la segunda victoria. Ha sido un placer tenerte por aquí el día de hoy. Nos veremos en la próxima jornada, donde esperemos que, como tú bien dices, demostréis ese altísimo nivel que tenéis y le plantéis cara a los más grandes. Muchas gracias.
Un abrazo, Cap, que vaya muy bien. Ahí lo teníamos, ¿no? De hecho, se viene partidazo, por cierto, espectacular la próxima jornada, también por parte de UCAM. Ese UCAM contra Clash, yo creo que son dos equipos que son de los candidatos, a meter mano a esa parte alta de la tabla, los que pueden ser quizás pues, las alternativas, ¿no? A Team Queso, Vampire, este tipo de equipos. Así que yo creo que va a ser uno de los partidos también más interesantes de la próxima jornada, ¿no? Sobre todo por saber si es que existe, ¿no? Una alternativa, como decimos, a Team Queso, a Vampire, puede ser Clash, puede ser UCAM. Yo creo que va a estar ahí un poquito la duda. Creo que efectivamente no, pues ahí existe. Son dos equipos que le plantan cara a cualquiera. UCAM, que ya ha ganado a Vampire, y en concreto Clash también ha ganado a Team Queso, con lo cual los tenemos por ahí perfectamente, ¿no? De todas maneras, pues nos iremos a una breve pausa para preparar el próximo partido. Lo tendremos por aquí, así que nada, nos vemos en pocos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora, chicos. Bienvenidos al complejo Bright Dimensions, donde personas que no juegan, como tú, y quieren mejorar, pueden con ayuda aprender a volverse más eficientes. Con las dos manos. En Bright Dimensions te ayudamos a aumentar tus funcionalidades cognitivas para relacionarte con el mundo real y contribuir a la sociedad. Ponme en la lista de ganadores de la vida. Mejora en tu vida a través del gaming. Oh.